El argentino Diego Armando Maradona asumió hoy la presidencia del Dinamo Brest, club de la Liga Bielorrusa con el que firmó antes de la Copa Mundial un contrato por tres temporadas. Maradona, que comentó el Mundial para la televisión venezolana y asistió este domingo en Moscú a la final entre Francia y Croacia, 4-2, llegó por vez primera a la ciudad bielorrusa, donde fue recibido por los dirigentes de su nuevo club. A partir de mañana conocerá las instalaciones del Dinamo y asistirá como espectador a un partido de la Liga Bielorrusa entre el equipo local y el Shaktar. Maradona ejercerá el cargo de director del Consejo Ejecutivo del Dinamo, ya que el cargo de presidente propiamente no existe, y se dedicará a consultar al club en temas organizativos y asuntos deportivos, desde fichajes a la gestión de la Academia del Dinamo. El Dinamo Brest. Club fundado en 1960 pero que recibió su actual nombre hace seis años, fue cuarto clasificado de la Liga Bielorrusa la pasada temporada e incluso disputó la Liga Europa, aunque no pasó de la segunda ronda. A finales de abril, Maradona dejó de ser técnico del Al Fujairah, de la segunda división de los Emiratos Árabes Unidos, tras fracasar en su intento de ascender a la máxima categoría del fútbol local.